comienza el primer gran desafío con muchas escaleras hasta llegar por allá arriba. Por allá vamos a dar nosotros. Finalmente llegamos a donde queríamos. ¿Alguna cueva donde se pueda entrar? Qué gigante es todo. Estamos en un templo, esta subida acá, esta entrada, era un templo. Uh-huh. Y nada, se ve que acá hacían cosas de templos, cosas de templarios. ¿Cuál es el desafío, como en todo lugar turístico, arriesgarnos a volar el dron? Vamos a ver si ahora puede salir alguna chance de eso. Bueno, esto ahora bajando, la verdad que se hace bastante más fácil que a la ida. No sé qué pensamos, Pau, pero me parece que bastante más facilongo. Mi amor, literalmente te estás tomando la última gota de agua en el desierto. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Ya vieron cómo espada conmigo, ¿no? Me termina el agua, ahora nos quedan como 14 horas para dar vuelta y no sé qué voy a hacer. Bueno, siguen las escaleras y casi que ni se llega a ver el final ni tampoco el comienzo. Más vale que esto tenga una buena recompensa. Para vos, Barney, que decías que yo estaba fuera de forma y que decías, bueno, lo estoy igual, pero mirá de dónde llegamos y mirá lo que nos queda todavía. Nos dimos por vencidos en esa subida. Sí. Estábamos ahí llegando, pero el tema es que después hay que caminar mucho también. Y era para ver desde arriba ese edificio principal que les mostramos después que uno sale de las... Del cañón ese ahí. Y bueno, lo vimos abajo, verlo de arriba. Qué lindo. Qué tanta diferencia. Igual hicimos una linda escalinata, una linda subida como hace nunca habíamos hecho. Nunca. Bueno, no sé, el pan de azúcar de ese. Pan de azúcar capaz que era un pelito más, pero esto era todo más rápido, no sé. Bueno, estamos por cruzar un puente que nos da mucho vértigo. ¿Por qué? Por esto. Bien, vamos a cruzar el puente juntos a ver si nos acompaña. Pronto, listo. La clave está en no mirar para abajo. No mires para abajo, Pau, no mires para abajo. Seguime, Pau, no mires para abajo. No mires para abajo. No mires para abajo. Ay, ¿te quedaste ahí? Yo solamente voy a quedarme sacándote una foto del miedo que tenés. De acá se aprecia mejor la fila o la hilera de los edificios. Y allá parece haber como un templo o algo, una estructura que sé que era mucho más grande. En algún momento nos teníamos que sentar.
Llevamos caminando 3 horas y media, bastante bien, aparte con muchas subidas, recorriendo bastante lindo. Y bueno, es hora de almorzar, así que vamos a ver si comemos algo. Bueno, por ahí tenemos las ruinas de un templo. Que no, ahora estamos un poquito lejos, pero a la vuelta, si vamos por ahí abajo, capaz que lo podemos ver más en detalle. Si no sobrevivimos, lo mostramos acá. Y después allá, contra la piedra, también muchas más ventanitas ahí de cosas que se meten para adentro. Esta subida tenemos que lograrla. Sí. La anterior nos hemos provencido casi llegando, pero esta hay que lograrla. Esa es la razón por la que la gente paga por el burrito. Rato que nos vienen diciendo 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, you made it, pero nunca llegamos. Y llevamos, no sé, ahora sí que oficialmente debe ser la escalada más grande que debemos haber hecho en nuestra vida. Ahora, ¡yay! ¿Saben qué? Después de incansables, estamos finalmente. Increíble. Thank you. Después de mucho, mucho trabajo, ya recorrimos, ya vimos y emprendemos la vuelta ahora. Así que ahora que emprendemos la vuelta vamos a ver cómo nos va con la bajada, que debería ser mucho más fácil, pero es un poquito peligroso también. No hay que irse de mambo porque te podés ir del todo. ¿Nos acompañan? Más cerca de la entrada, un poquito más cerca del primer templo ahí, y esta es la vista a esta hora.